Buenas, soy Javier Arnaz y en el vídeo de hoy te voy a enseñar una serie de puntos que deberías conocer si practicas Qigong. La práctica del Qigong, como su nombre indica, implica el trabajo con energía. El colocar una posición correcta y el realizar la respiración de una determinada manera ya va a empezar a mover la energía. Pero si queremos ir un poquito más allá, tenemos que ser conscientes de ciertos puntos o puertas energéticas sobre las que tenemos que trabajar. Cada rutina va a tener sus puntos importantes, pero estos que vamos a ver aquí son generales para todos los trabajos que vayamos a hacer. El primer punto que vamos a ver es el Pai Hui, o 100 reuniones. Está en el vaso gobernador número 20, o Du Mai 20. Se ubica en la parte superior de la cabeza, donde confluyen una línea que traza entre las orejas con la línea central. Es un punto muy importante en la práctica del Qigong porque es a través del cual conectamos con la energía celeste. Tradicionalmente se asocia una postura erguida con una persona que está viva, que tiene energía. Es muy normal en tradiciones militares, en la postura que nos pedían nuestros padres que mantuviéramos, que no nos viniéramos para abajo. Por eso en toda nuestra práctica va a regir con esta idea de estar suspendidos de un hilo desde lo alto de la cabeza. Está asociado con el Shen, con el espíritu. El segundo punto que queremos tener en cuenta es el Yongchuan, o pozo burbujeante. Se ubica en la planta de los pies. Es un punto muy importante porque a través de él conectamos con la energía Yin de la Tierra. El nombre de pozo burbujeante viene de porque cuando somos sensibles a ese punto, cuando estamos haciendo nuestra práctica, se puede llegar a tener la sensación como si estuviésemos de pie sobre una fuente que borbotea. El uso habitual del calzado hace que cada vez seamos menos sensibles a ese punto, por lo tanto podría ser muy interesante antes de hacer nuestra práctica un poco de masaje en esa zona. El Yongchuan es el primer punto del meridiano de riñón y es muy importante a nivel energético porque el riñón es donde se guarda nuestra esencia. El siguiente punto que queremos tener en cuenta es el Laocoon, o el número 8 del meridiano de pericardio. Se ubica en la planta de nuestras manos. Se llama el palacio de trabajo porque cuando movemos los dedos es el único punto que no se mueve. Todo lo que está alrededor tiene que trabajar en servicio de este punto. Es un punto fundamental para la emisión y captación de energía. De manera natural, sin tener ninguna formación, tendemos a llevar ese punto cuando tenemos dolor en alguna zona o a alguien le duele y queremos dar consuelo. Es uno de los puntos más importantes para eliminar el exceso energético de nuestro cuerpo. En medicina tradicional china se utiliza muy a menudo junto con el Yongchuan para trabajar casos de fiebre elevada. Cuanto más fuerte sea el flujo energético a través de este punto, más sensibilidad tendremos en nuestras manos. De hecho, este es un punto que se trabaja mucho en artes marciales internas para desarrollar la habilidad del tacto, de la conexión. Además, el trabajo de emisión a través de estos puntos nos va a ayudar a desarrollar la fuerza interna dentro de los brazos. Las sensaciones más normales que podemos tener en este punto cuando estamos trabajando es una sensación de hormigueo, algo como una electricidad estática o una sensación de calor. El punto número 4 es el Mingmen, o la puerta de la vida. Es el punto 4 del vaso gobernador, o Du Mai 4. Se encuentra debajo de la apófisis espinosa de la segunda vértebra lumbar, entre los riñones, justo en el punto opuesto al ombligo. En el entrenamiento en Qigong, el Mingmen no es ese punto en concreto, sino una zona más amplia en la espalda. Es un punto muy importante para la energía vital de todo el cuerpo y en especial de los riñones. El Qi original, o la energía original, que viene de la unión del Qi congénito, el que le damos de nuestros padres, y el Qi que extraemos de los alimentos, reside en los riñones. Por eso, cultivar esta zona, ser consciente de esta zona y trabajarla bien, es fundamental para todas las artes internas. El quinto es el Dantian. El Dantian no es un punto específico, sino un área. El Dantian significa el campo del elixir alquímico. Según la alquimia taoísta, se considera que la energía en el cuerpo humano se acumula y se filtra a través de tres centros energéticos, los tres Dantian. Cuando en Qigong hablamos de Dantian, hacemos referencia al Dantian inferior, el que se encuentra ubicado debajo del ombligo. En medicina china está relacionado con Ren Mai 6 o Vaso Concepción 6, que se llama Qi Hai, el mar del Qi. También se le conoce a este punto como el falso Dantian. Pero realmente el Dantian no está ubicado en la superficie, sino que está unos 4 dedos por debajo del ombligo y otros 4 dedos hacia adentro. Sería no solamente el centro energético del cuerpo, sino también nuestro centro de gravedad,
El Dantian sería la zona por la que emerge el Yuan Qi o el Qi original que habíamos almacenado en el Mingmen. El concepto taoísta de Dantian es muy similar al del chakra en yoga. La diferencia es que los Dantian son centros donde se acumula, mientras que los chakras son portales o vórtices energéticos. Por último, tenemos el Hui Yin o reunión del Yin. Es uno de los portales importantes también en nuestro cuerpo. Se ubica en el perineo, entre los genitales y el ano. Es el punto de reunión de los meridianos Ren Mai, Du Mai y Chong Mai. Constituye una de las puertas energéticas del cuerpo. A través del Hui Yin se puede tomar energía terrestre o dar salida al chi perturbado. Es un punto de vital importancia para regular el chi en el cuerpo. Normalmente lo vamos a utilizar en coordinación con la respiración. Si lo usamos de manera adecuada, es un punto fundamental para equilibrar el yin y el yang en el cuerpo. Lo podemos hacer de una manera muy sencilla. Cuando tomamos aire y sale el abdomen, vamos a dejar que el Hui Yin se relaje y baje. Al soltar el aire que entra en el abdomen, el Hui Yin va a elevar ligeramente. Es muy importante que el movimiento del Hui Yin no se haga con tensión, porque eso bloquearía el chi. Existen otros puntos que también son muy importantes para el entrenamiento del Qigong, pero estos de aquí son fundamentales para poder dar un salto en tu trabajo energético. Te recomiendo que en tu práctica diaria empieces a ser consciente de ellos. Espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, no olvides darle al like y compartirlo. Como siempre, quiero dar las gracias a todos los que me apoyáis con vuestros me gusta y vuestros comentarios, con todos los que hacéis donaciones por PayPal y por Patreon, a mis protectores, guardianes y héroes. Gracias a todos vosotros puedo seguir haciendo vídeos para compartirlos con toda la comunidad. No te olvides suscribirte y darle a la campanita si no lo has hecho todavía. Y nos vemos más adelante en otra lección.